En la tarde del domingo 27 de noviembre ha tenido lugar la inauguración de la Asamblea Diocesana de Vida Consagrada en la Catedral de Santander, Profetas en el Mundo de Hoy. El templo acogió a centenares de consagrados, sacerdotes y fieles laicos para participar en la Eucaristía de Apertura, presidida por don Manuel Sánchez Monje, obispo de Santander, acompañado por el deán de la catedral y el vicario general. En las palabras de acogida, la presidenta de Confer ha presentado la vida consagrada en la diócesis. Queremos, con toda la Iglesia, dar gracias a Dios por el don de nuestra vida consagrada y animarnos a vivir el presente con pasión, evangelizando nuestra propia vocación y testimoniando al mundo la belleza del seguimiento de Cristo, y darla a conocer comprometiéndonos a vivir con esperanza, confiados en el Señor al cual hemos ofrecido nuestra vida. Agradecer de manera especial la pluralidad de carismas de nuestra diócesis en sus diferentes formas. Vida contemplativa, sociedades de vida apostólica, orden de las vírgenes, institutos seculares y religiosos de vida activa. Hombres y mujeres que, consagrados a Dios, hacen de su vida alabanza y ofrenda, canto y súplica, y desde sus monasterios elevan cada día a Dios plegarias y sostienen con sus oraciones la vida de la Iglesia y de todos los consagrados. Hombres y mujeres que trabajan en la educación de los niños y jóvenes de nuestra diócesis, transmitiendo los valores del Evangelio con su vida y su testimonio, impregnando de Evangelio el vivir de cada día y ayudando a abrir horizontes de esperanza a los jóvenes de nuestro mundo. Consagrados que trabajan en el mundo de la sanidad, aliviando el dolor de otros y acompañando soledades y tristezas. También hay consagrados en nuestras parroquias, animando pastoralmente comunidades cristianas, educando en la fe, apoyando y alentando a otros en sus búsquedas. Y no podemos olvidar a todos los consagrados que trabajan en el campo social, dando de comer al hambriento, sosteniendo al débil, siendo voz de los sin voz. Hombres y mujeres que están donde el hombre sufre, escuchando sus gritos de dolor y buscando que todos puedan vivir con dignidad. Liturgia del primer domingo de Adviento. En la homilía, Monseñor Sánchez Monje tuvo palabras de recuerdo para todas las presencias de consagrados, vida contemplativa. A las monjas contemplativas que desde sus monasterios están viviendo este acontecimiento, la apertura de la Asamblea de la Vida Consagrada en la diócesis, con la oración, sosteniéndola con su sacrificio. A los diversas órdenes e institutos de vida apostólica, a los institutos seculares, a las vírgenes consagradas y a las sociedades de vida apostólica. La vida consagrada, como veis, es un jardín hermoso, dotado de diversas flores con distintos perfumes. El Espíritu Santo es el que suscita las diversas formas de vida consagrada y nosotros no tenemos derecho a unificar lo que Dios ha querido que sea diverso. Saludo también a los sacerdotes seculares, a los seglares. Es hermoso también ver hoy cómo conviven las diversas formas y los diversos estados de vida dentro de la Iglesia. Ya desde su preparación hemos cuidado de que esta asamblea no la prepararan solamente
los consagrados y consagradas, sino que también estuvieran presentes sacerdotes diocesanos y seglares. El comienzo del Adviento. Celebramos el primer domingo de Adviento, y en el Adviento, que a nosotros enseguida se nos antoja relacionarnos con la Navidad, con la primera venida del Señor, la Iglesia, como buena madre y maestra, nos dice, nos recuerda que estamos esperando de verdad la segunda venida del Señor, que Él vino una vez en la humildad de nuestra carne, escucharemos en el prefacio, pero vendrá en una segunda venida en la majestad de su gloria. Invito, por tanto, a todas las comunidades cristianas de nuestra diócesis a vivir esta asamblea, ante todo dando gracias al Señor y haciendo memoria reconocida de los dones recibidos y que todavía seguimos recibiendo en la variedad de carismas. Unámonos en torno a las personas consagradas, alegrémonos con ellas, compartamos sus dificultades y colaboremos con ellas para la realización de su ministerio y sus obras, que son también las de toda la Iglesia. Hagámosles sentir el afecto y el calor de todo el pueblo cristiano. Hago mías las palabras del Santo Papa Juan Pablo II. Somos conscientes de que todo lo referente a la vida consagrada es una cosa nuestra, nos afecta, más aún, nos pertenece. Vamos, a lo largo de la celebración, a recitar una oración especialmente compuesta para esta asamblea diocesana, que la recemos cada día y que confiemos que el Señor va a dar fuerza a nuestra debilidad para que esta asamblea de la vida consagrada en la diócesis dé los frutos que todos deseamos y que el Señor quiere. Tiempo de acoger a los consagrados como un don de Dios en la diócesis. Con su presencia apoyan la misión evangelizadora desde los diferentes carismas. El tiempo de Adviento, que nos introduce en un nuevo año litúrgico, ha comenzado. Cuatro semanas que la Iglesia nos propone y nos invita a una preparación interior en la que la esperanza está muy presente. Las delegaciones de liturgia y espiritualidad, familia y vida, catequesis y catecumenado y la Junta General de Cofradías de Santander promovieron un retiro que tuvo lugar la mañana del sábado 26 en el seminario de Monte Corbán, dirigido por Alejandro Castillo Urquijo, párroco de Castro Urdiales. Preferimos pisar tierra firme, la tierra firme de lo nuestro, el lugar de avanzar hacia un futuro que se nos ofrece. Eso sí, un futuro que se nos ofrece solamente sostenido por la esperanza en Dios. La esperanza que, como algunos muy bien dicen, es solamente otro nombre para la fe. Venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos y nosotros sigamos sus senderos, decía Isaías en el capítulo 2, en el versículo 3. Subamos, vamos. Parece que nos da miedo subir al monte del Señor. Otra vez hay que moverse y encima cuesta arriba. Y eso que allí el Señor nos espera y nos va a enseñar unos caminos que conducen a un futuro nuevo, sin estrenar, que Dios nos ofrece y donde Él también nos espera. Yo creo
que se nos olvida con frecuencia que vivir de la esperanza, de la fe y de la caridad, la vida teologal que decíamos antes, es decir, la vida fundada en Dios, es un continuo éxodo. Es un continuo éxodo, una invitación permanente al sal de tu tierra, emprende el camino a la tierra prometida. Pero nos suele pasar también como a pobre Pedro, siempre le sacamos para lo malo. Qué bien se está aquí, decía en el Tabor. Vamos a hacer 3 tiendas. Quizás sea bueno que cada uno veamos cuáles son esas tiendas de las que no queremos salir y poder contemplar un cielo estrellado, y a veces nublado, porque lo está. Pero también tienes un canto. Ser portadores de esperanza, como anunciaron los profetas, es una llamada para meditar y llevar a la vida en este tiempo. Porque sin ti yo no quiero la vida. La CONFER convocó a los religiosos en ese mismo día a una jornada en la Casa de Ejercicios de San Ignacio en Pedreña. Acompañados por don Juan Antonio Menéndez, obispo de Astorga, quien nos introdujo en el sentido de este tiempo. Pues el Adviento del 2016 tiene una peculiaridad especial y es que viene inmediatamente después de haber vivido el año jubilar de la misericordia. Por lo tanto, el Adviento será como un resonar en nuestro corazón y un sintetizar todo lo que hemos vivido, oído y meditado a lo largo de este año jubilar. Bueno, pues la misericordia, la ternura de Dios, la cercanía del Señor, el sabernos que estamos en manos de Dios y que estamos en buenas manos, por tanto, y que no debemos nunca retraernos, sino todo lo contrario, tener la valentía de acercarnos al Señor, como dice la Carta a los Hebreos, de acercarnos al trono de la gracia del Señor para adquirir misericordia. Y esto en el tiempo de Adviento que nos prepara la Navidad me parece que es como una caja de resonancia de todo lo que ha sido este año jubilar. El tiempo del Adviento es, por tanto, un tiempo para renovar nuestra vida en profundidad, con la gracia de Dios, evidentemente. Insisto en esta cuestión porque a veces hemos caído en un semipelagianismo pensando que todo lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas sin contar para nada con Dios. No es así. El Señor quiere ayudarnos y nosotros debemos querer dejarnos ayudar por el Señor. Y las actitudes fundamentales que hemos de renovar es tratar de que no nos vacíe esta sociedad en nuestro interior, que no nos arrastre por este camino de mundanización y de desprecio a todo lo religioso, lo espiritual, lo profundo, y vivamos en esta vida de superficialidad y de hoy comamos y bebamos que mañana moriremos como lema fundamental de la vida. Yo creo que esta es la gran renovación que tenemos que hacer y que tenemos que prevenir que no nos vacíen espiritualmente en nuestro interior. Palabras de aliento y significado sobre la vida consagrada. La vida consagrada tiene un sentido en la Iglesia y es precisamente ser profetas, es decir, adelantarnos lo que viviremos en el mundo futuro. Y este es el gran sentido de la vida. Esto lo hace la vida consagrada en la radicalidad evangélica, es decir, viviendo y teniendo los mismos sentimientos de nuestro Señor Jesucristo, que por nosotros, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos a todos. La riqueza profética de la vida consagrada es precisamente mostrarnos ese camino de perfección en el amor que nos lleva hasta las manos de Dios. La vida consagrada, que se dedica al Señor en cuerpo y alma, es para toda la Iglesia un referente de cómo el Señor tiene que ser el centro de nuestra vida. Y desde ahí nace pues la denuncia profética a un mundo que no quiere ver a Dios delante, que lo separa y que no cuenta para nada en las decisiones, en las actitudes, etc. En ese sentido, la vida religiosa hoy tiene un gran sentido y un gran sentido profético.
sobre todo porque muestra que Dios existe, que confía en Dios y que espera encontrarlo en la vida eterna. Es muy importante para la vida consagrada la comunidad. La comunidad como lugar de encuentro con el Señor. El Señor es el primer miembro de esa comunidad y su madre, la Virgen María. Y en torno a ellos se reúnen las personas que se entregan a Él en los votos de pobreza, castidad y obediencia para ayudarse mutuamente y para realizar tarea apostólica, si la congregación es de vida apostólica, o tarea de oración y de trabajo, si es de vida contemplativa. Es muy importante cuidar la comunidad como tal comunidad, con la ternura, con la fraternidad, con el perdón y con la misericordia. Un día que alentó a preparar el corazón, a escuchar la voz de Dios y ponerse en camino a la espera de su venida. Bajo lema Por Dignidad Nadie Sin Hogar, se ha celebrado el 27 de noviembre el Día de las Personas Sin Hogar, una jornada que se convoca en España desde hace 24 años, impulsada por Cáritas junto a otras organizaciones. Cáritas, junto con todas las entidades que trabajamos con personas sin hogar, celebramos a últimos de noviembre el Día de las Personas Sin Hogar. Es una fecha muy significativa para nosotros porque trata de visibilizar la realidad de las personas sin hogar, además de crear un compromiso común con las administraciones públicas por erradicar esta situación de personas sin hogar. Ese día principalmente es para visibilizar la realidad de las personas sin hogar. En Cantabria, lo mismo que a nivel nacional, hay muchas personas que todos conocemos que están en la calle, que están durmiendo en la calle, que agotan los recursos como cocina económica, albergue, y que realmente no tienen una respuesta. Vamos a ver si nos hemos parado a pensar qué es eso de la dignidad, ¿no? Que es algo que todo el mundo habla o da por hecho que se sabe, pero que realmente uno se lo pregunta y se queda así como diciendo, anda, ¿y qué es esto de la dignidad? La dignidad para mí, lo que estoy viviendo ahora. La palabra dignidad es, estés en la calle o no estés en la calle, a menos que se trate con respeto. No que te vean en la calle y ni te pregunten cómo estás, porque cuando estás en la calle la gente no se molesta, es como que no te ven. Que estoy diciendo buenas tardes, buenos días, hermano, ¿me puedes dar una moneda? ¿Me puedes dar una ayuda? Y te ignoran. Pero si hoy en el lugar en el que me encuentro yo hoy, te puedes encontrar tú mañana. Mi problema de estar en la situación en la que estoy es por el problema de las adicciones, porque yo, mi familia es una familia solvente y no hubiera habido ningún problema para yo haber hecho una vida normalizada. Pero claro, cuando las drogas interfieren en tu vida, no, las dos cosas no se pueden hacer. Cuando yo llega, yo trabajando antes en la calle. Después yo he cambiado porque esto no es lo que yo me gusta, porque la situación yo he encontrado me empuja para esto. En Camerún, si tú no tienes tu padre o tu madre que está trabajando, para vivir es muy difícil. Ahí no hay trabajo. Entonces, un día me dijo que iba a buscar mi vida. Entonces, gracias a Dios estoy aquí. La verdad, pues yo parecía aquí cuando llegué, pues, como dije, un muerto, un cadáver. Malo, estropeado, venía todo aquí. Me han apoyado muy bien. Aquí el mismo día que entré, pues, tanto voluntarias, voluntarios, compañeros, todo, pues me abrieron las puertas, me abrieron su corazón. Desde que estoy trabajando con personas sin hogar, he entendido
la sensibilidad que tiene la gente que está en la calle y el cariño y el respeto que se merecen. Hay gente buena que te ayuda. Vienes aquí y te das cuenta que hay gente que sí se preocupa porque recuperemos la vida. La Coordinadora de Personas Sin Hogar de Cantabria convocó el jueves 24 de noviembre una quedada en la Plaza Porticada de Santander para reivindicar este derecho. La quedada se hace todos los años, días antes de la campaña. La campaña se realiza a últimos de noviembre y la quedada consiste en un flash mob, en un encuentro en el que se convoca a todas las entidades, tanto públicas como privadas, también las entidades que trabajamos con personas sin hogar, y tratamos de visibilizar la realidad de las personas sin hogar, y en ella se desarrolla la lectura de un manifiesto, y en este año concretamente hemos hecho un sketch, una pequeña representación escénica en el que se trataba de visibilizar la situación, cómo lo vive la persona sin hogar, su realidad. Llamada a toda la ciudadanía para construir un modelo de sociedad diferente que ponga a las personas y su dignidad en el centro y haga realidad lo que hoy parece imposible: que toda persona viva con dignidad en un hogar propio, en paz y de manera permanente. Hacer visible la realidad de las personas sin hogar y a los medios de comunicación el que lancen esos mensajes positivos, ¿no?, que nosotros pensamos que se han de lanzar. No ver a la persona sin hogar como algo que no es digno, sino todo lo contrario, una persona como nosotros que merece su dignidad, su respeto y que por lo tanto no se tiene que estigmatizar. Nuestro objetivo es erradicar la situación de las personas sin hogar, que cada vez haya menos personas sin hogar y que nos impliquemos todos en esa lucha con el objetivo de que esta situación no se dé. Si sigue habiendo más de 40.000 personas durmiendo en la calle, no estamos respetando los derechos humanos. El 29 de noviembre se ha celebrado en el Seminario Monte Corbán, en Santander, la festividad de Santa Catalina de Alejandría, patrona del seminario. Eucaristía presidida por don Manuel Sánchez Monje, obispo de Santander, acompañado por el rector y el vicario general, más de 80 sacerdotes, seminaristas, familiares y amigos. Cuando el Señor cambió la suerte de... En la homilía, el obispo ha agradecido la numerosa asistencia y ha resaltado la figura de Santa Catalina como patrona de los filósofos. Reflexión sobre la cultura vocacional. No deja de ser significativo que la patrona de los filósofos sea una mujer. El cristianismo supuso, en medio de un ambiente cultural en el que las mujeres estaban relegadas a un segundo plano, una novedad liberadora. Como escribe San Pablo, ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. El Papa Pablo VI, en uno de sus discursos, recordaba que en el cristianismo, más que en cualquier otra religión, la mujer tiene, desde los orígenes, un estatuto especial de dignidad, del cual el Nuevo Testamento da testimonio en no pocos de sus importantes aspectos. Es evidente que la mujer está llamada a formar parte
de la estructura viva y operante del cristianismo de un modo tan prominente que acaso no se hayan todavía puesto en evidencia todas sus virtualidades. La pastoral vocacional, se ha dicho, debe crear las condiciones adecuadas para que cada joven pueda descubrir, asumir y seguir responsablemente la propia vocación. A continuación, tuvo lugar un acto académico con la presentación de la nueva edición del Misal Romano, a cargo del sacerdote Carlos Casas. Durante 20 años han trabajado en esta obra. Es la tercera edición en lengua castellana del Misal Romano, cuya tercera edición apareció a principios de este siglo bajo el pontificado de Benedicto XVI. Y hoy presentamos esta obra que desarrolla el que teníamos e incorpora las novedades tanto sucedidas en la Iglesia española como en la Iglesia universal. Nuevas misas de santos, por ejemplo, y algunos retoques de estructura. Va a haber algún retoque en el texto del ordinario de la misa, especialmente en las plegarias eucarísticas, que va a llamar la atención al principio, pero que no es algo nuevo en la historia de la Iglesia. Se trata de una traducción más literal de la lengua latina, que siempre fue la oficial del misal. Lo que nosotros manejamos son las traducciones aprobadas a la lengua española. Y entonces, pues, vamos a encontrar alguna novedad. Concluyendo con una comida sencilla de hermandad y encuentro entre las diferentes generaciones.